Hola, buenas tardes amigos de Deporte UNAM. Pues aquí estamos para compartir una clase más de ULAMA, modalidad cadera. Y pues ahorita tenemos el gusto de que nos acompaña una hermanita desde la mítica Teotihuacán. Aquí está Ame y también a mi compañero Dani. Entonces vamos a empezar con esta clase. Y ya saben, lo importante, calentar antes de iniciar cualquier actividad. Entonces vamos a empezar con los tobillos, ¿sí? Bajen las pelotas, chicos. Y ya desde sus casas pues pueden incorporarse al calentamiento. Vamos a girar 5 veces el tobillo hacia adentro. Vamos a contar en náhuatl. Se, ome, ye, nahui, macuili. Ahora hacia afuera. Se, ome, ye, nahui, macuili. Cambiamos al otro pie, igual 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora hacia afuera. 2, 3, 4, 5. Ahora vamos subiendo por las coyunturas. Siguen las rodillas. Entonces nos ponemos en esta posición y flexionamos hacia adelante y hacia atrás. Vamos a hacerlo 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerden ahí ir respirando profundamente para ir haciendo condición. Ahora vamos a tomar la sana distancia que está de moda. Levantan los brazos y vamos a girar el torso. Y empezamos así, igual 10, se, ome, yei, nahui, macuili, chicuase, chicome, chicueyi, chicnahui, matlactli. Ahora vamos a hacer el movimiento sexy. La cadera, llevamos la mano atrás, abrimos las piernas a un poquito más ancho de nuestra cadera y vamos a hacer 5 giros hacia la izquierda y 5 hacia la derecha. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora regresamos, recuerden hacerlo lento para que el cuerpo vaya calentando y las coyunturas vayan entrando en ese proceso del deporte que vamos a practicar. Ahora empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora igual levantamos los brazos. Y vamos a llevar las palmas hacia los hombros en 10. Se, ome, yei, nahui, macuili, chicuase, chicome, chicueyi, chicnahui, iwan matlactli. Ahora igual, los brazos estirados, vamos a girar 5 hacia adentro y 5 hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a girar las manos, porque también las muñecas es importante darles ese calentamiento, porque el juego exige bajadas y el impacto, pues a veces se resiente en la muñeca, entonces vamos a fortalecerlas igual con el calentamiento. Entonces giramos hacia adentro. Se, ome, yei, nahui, macuili, hacia afuera. Se, ome, yei, nahui, macuili. Ahora los hombros, vamos a subirlos y a girar. Empezamos. Se, ome, yei, nahui, macuili. Ahora hacia adentro. Se, ome, yei, nahui, macuili. Recuerden, dentro del juego de pelota, pues dentro de las cosas que se aprende, aparte de la técnica, de la filosofía, pues vean el idioma náhuatl, ¿no?
Entonces ahora vamos a girar nuestro cuello, 5 giros hacia la izquierda y 5 hacia la derecha. Háganlo lento, no se vayan a ir a tronar y luego vienen las reclamaciones. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Ya calentamos lo que son las coyunturas, las 13 coyunturas. Ahora vamos a fortalecer lo que son brazos, el centro de nuestro cuerpo, el ombligo, el abdomen y las piernas, ¿sale? Entonces vamos a empezar con esta serie de ejercicios. Vamos a trotar. Troten, troten. Así vamos a contar hasta 10. Empezamos contigo, Dani. Cuéntale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Ahora vamos a hacer 10 sentadillas. Te le voy a pedir a mi hermanita América de Teoti, del equipo Kinametsi, que hoy tenemos el lujo de que nos acompañe, a que lleve la cuenta de las sentadillas. Listo, me. Empezamos. Se. Ome. Yei. Nawi. Mapuili. Chicuase. Chicome. Chicuei. Chignawi. Matlatli. Yawi. Como ven, pues es importante calentar las piernas porque el juego de pelota pues nos exige todo el cuerpo y hay que tenerlo fuerte, saludable para precisamente ejecutar el juego de pelota lo mejor posible. Ahora vamos a hacer 10 lagartijas. Ame va a ser una modalidad para que las chicas que les cuesta un poquito de trabajo realizar las lagartijas correctamente, ahorita me va a hacer un cambio, que por ejemplo se va a poner de rodillas y nada más va a hacer esto. Baja y ese movimiento, no. Ya Dani, que es experto haciendo lagartijas, pues las va a hacer correctamente. Entonces nos agachamos, chicos. Igual desde sus casas, pues vayan intentando las lagartijas, porque como les digo, hay que fortalecer los brazos por el tipo de movimientos o de figuras que se aplican en el juego, como es el male. ¿Dale? Entonces empezamos. Llevo la cuenta. Se, Ome, Yei, Nawi, Makwili, Chicuase, Chicome, Chicuelli, Chignawi, Matlaki. Bien. Espérame, aparte de que van a aprender un deporte milenario, van a terminar bien sabrosas y bien sabrosos todos. Entonces, ahora vamos a hacer una variante de sentadilla, la vamos a combinar. Nos vamos a poner igual con las piernas abiertas a la altura de nuestra cadera. Los brazos van a ir en nuestra nuca y vamos a hacer un desplante. Regresamos luego al lado y el paso para atrás. Así lo vamos a hacer 5 veces. Empezamos del lado izquierdo. Dale. Una. Dos. Tres. Cuatro y última. Tres, cinco. Y apenas llevamos la mitad. Ahora del otro lado. Igual manos a la nuca. Y empezamos. Uno.
3. Cuatro. Cinco. Como irán sintiendo, pues estos tipos de ejercicios les van a dar fortalecimiento, fuerza, resistencia, flexibilidad, potencia. Y pues, vean, ya está, se me va la respiración, pero es parte del proceso. Porque también se ocupa mucho la parte cardiovascular dentro del juego. Ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Me voy a poner de lado para que lo aprecien. Entonces nos quedamos así erguidos y vamos a hacer esto. Nos inclinamos y subimos y un salto, ¿sale? Lo vamos a hacer 5 veces, ¿sale? Llévala, cuéntame, porfa. Sale, empezamos. Sí. Subimos. Salto, Dani. Dos. Tres. Como ven, pues se van a divertir también. Esto, pues, cualquier deporte, pues te ayuda a llevar tus límites, a superar tus límites. Entonces, como ven, Ame hizo otra variante, que precisamente el proceso de entrenamiento, pues se va a ir adaptando de acuerdo a la condición de cada uno de nosotros. Pero ya a la larga, pues van a tener un muy buen buen acondicionamiento físico. Ahora vamos a hacer el último ejercicio. Nos vamos a poner en esta posición y vamos a sacar el pie, ¿sale? Lo vamos a hacer 5 veces de cada lado para que nos den un total de 10. Por cierto, vamos a mandar un saludo a toda la a Facebook, empezando desde Sinaloa, Sonora, Chiapas, Tabasco, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, a todos los estados que conforman Facebook. Vamos a empezar, chicos. Entonces nos ponemos así y sacamos el pie del lado izquierdo. Uno, ahora para el otro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, equipo. También dentro de las de los valores que se trabaja en el juego, pues es el trabajo en equipo, el apoyarnos siempre con humildad, sencillez, y eso crea un equipo armonioso y bonito. Ahora vamos a darle un repaso al golpe male, o el básico, que es por abajo. Este juego, pues, se preservó en Sinaloa, dentro de 5 familias, entre los Lizárraga Covarrubias, los Osuna, los del Llanito, los Guaira, todas esas familias, pues gracias a ellos el juego se mantuvo. Entonces, dentro de lo que ellos transmitieron de generación en generación, pues son las técnicas, las reglas de cómo se jugaba antiguamente. Entonces vamos a empezar con el male. Recuerden, se hacía en 6 tiempos. La posición de juego es esta, rodillas flexionadas. Ponte de lado, Dani, viéndome hacia mí, para que vean, aprecien desde diferente ángulo, aprovechando la cámara. Entonces, ¿me ves a mí? Pues, es que de frente. Sí, de frente. Ahí, ahí, ponte. Igualame, de frente. Así los tres lo vamos a marcar. Entonces, uno,
echamos el pie de izquierdo hacia adelante, bajamos la mano derecha y como ven, Dani tiene el pie, pártalo, tiene el pie afuera, entonces el pie lo vamos a jalar hacia adentro para quedar en esta posición. Van tres pasos, el cuarto, el cadereo, 5, regresamos el pie, 6, arriba, 6 pasos o el 6 step, entonces vamos a hacerlo 5 veces, chicos. Empieza mi cuenta los tiempos. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una más, más. Dame. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Véngame. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Véngame. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Últimamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gracias, amé. Como ven esto, si en un entrenamiento lo hacen 10 veces, lo tienen que entrenar 1000 veces, 1 millón de veces para que perfeccionen la técnica. Juegos de mucha constancia, dedicación, y aquí mis compañeros somos aprendices del juego, entonces pues vamos poquito a poquito. Ahora voy a lanzarles la pelota para que vean el golpe, cómo se realiza. Le voy a pedir a Ame que se ponga abajo para que vean el golpe. Entonces lanza y vean. Viene el golpe. Igual desde su casa pueden practicarlo así. Nosotros ocupamos las pelotas sagradas hechas artesanalmente con la receta antigua. Igual por el maestro José Lizárraga. Y pues esta pelota pesa 1,800 kilos, es para la rama infantil más o menos. Entonces ustedes lo pueden hacer con balones de soccer, de básquetbol, que alguien se las lance así como aquí con América y pues, venga, una, dos, tres, cuatro, eso, gracias a mí. Ahora la voy a lanzar igual por abajo. Y ahora vean a Dani, él lo va a hacer desde arriba y va a ir bajando aplicando las técnicas. Bien, ahora vamos a hacer una combinación 1 y 1, dale desde arriba. Empezamos con Ame. La pelota empieza a agarrar poco a poco vuelo. Ahí precisamente es lo que nos exige el juego, entrenar para mejorar la técnica. Gracias. Ahora les voy a pedir a los otros dos compañeros que están tras cámaras para que entren. Ellos ya calentaron dentro de lo que nosotros estábamos y ahora pues al final se van a presentar todos. Pasen, porfa. Gracias, chicos. Ahora vamos a entrenar el siguiente golpe, que es el golpe medio. El golpe medio, pues básicamente, igual la posición de juego es esta. ¿Por qué esta? Porque si la pelota viene por abajo, estamos más cerquita del piso. Entonces, y con las rodillas flexionadas, vamos a reaccionar lo más rápido para poderle pegar. Si viene por el medio, lo sacas, y si viene por arriba, brincas. Entonces por eso es importante mantener la posición de juego, siempre mirando al juego. No hay que distraerse, estar en el aquí y el ahora, ¿sale? Entonces el golpe medio consta de este movimiento, lanzas el pie y el cadereo, ¿sale? Ahorita Pau y Brian pues me van a apoyar haciendo la demostración. Ponte ya tú. Entonces va el golpe.
Pau. Bien, ahora vamos a hacer igual una combinación. Mientras vamos a mandarle saludos a Marlene Reyes, Adrián Rodríguez, Mari Pérez y a nuestra amiga y colaboradora Emily Carrión, que nos están mirando y apoyando desde esta cámara. Ahora pónganse los dos y igual la combinación le pega uno y el que sigue. Ahora vamos a hacer la combinación de ambos ejercicios, el golpe male, que es el de abajo, y el golpe medio. Entonces Alan lo va a hacer en medio y abajo, y luego sigue Pau. Van a decir por qué esta combinación tan rara, abajo y en medio, porque precisamente el juego es tan dinámico y sorprendente que la pelota viene por arriba y el jugador de repente nos la puede picar hacia abajo. Entonces por eso necesitamos tener una condición extraordinaria para ejecutar el juego. Dentro del juego de pelota que estamos aprendiendo estilo Sinaloa, pues donde se preservó después de la invasión europea, se manejan 8 tipos de golpe y contragolpes. Entre estos, pues ya les presentamos dos, que es el estilo male, el golpe medio. Ahorita les vamos a presentar otro golpe. Como pueden ver, la pelota va botando y el jugador también tiene que cucharear. Ahora vamos a hacer la rotación, le pega uno y el que sigue. Eso, qué bonito. Bien. Eso. Última ronda. Ahora vamos a hacer una combinación. Pásate de este lado, Brian. Y dentro de las cosas que también se aprende en el juego, pues es la cosmovisión. La pelota cuando viene por abajo representa el inframundo. Cuando viene volando en el cielo representa el Iquicayot. Y es parte de los opuestos, los complementarios, el arriba, el abajo, el frío, el calor, agua y fuego. Entonces este deporte, más que algo lúdico, pues es ceremonial, ritual, tiene muchas cosas por compartir. Ahora vamos a hacer una combinación de golpes por abajo. Pega uno, el otro. Bien,
Por ejemplo, dentro de un torneo, de un juego, ese golpe, si la pelota se muere o se queda ahí sin avanzar, se toma como punto malo y se suma al equipo contrario. Saludos a Noemí Zamora, que nos pregunta, ¿de qué material está hecho la pelota? La pelota está hecha de caucho, de hule. El proceso para hacerla, por ejemplo esta, se tardan aproximadamente 8 horas. Empiezan con un puntito de hule y le van agregando capas y capas. La van moldeando, se va haciendo todo el proceso hasta que obtiene el tamaño deseado. Entonces, es de hule, de caucho, o ¿cómo se le dice científicamente, Red? Látex. Látex, ¿y de qué árbol científico? ¿Su nombre es científico? Es Hokiawi, o Castilla Elástica. Después de la conquista se le conoce como Castilla Elástica. Esa es una variante mexicana, y hay otra que es otra especie de árbol que es brasileña, que se llama Javea brasiliensis. La que produce el látex líquido es Hokiawi o Castilla Elástica. Entonces, como ven, pues hay una gama de conocimientos dentro del juego, desde nombres científicos, el proceso, la historia, la filosofía. Pau, tú que has visto el proceso de las pelotas, ¿qué les puedes decir sobre la fabricación de pelotas? Pues para empezar, que el hule ha sido considerado sagrado desde épocas ancestrales, porque justamente proviene o representa la sangre de este árbol. Entonces, incluso los cortes, cuando se obtiene este recurso, se hace mediante una pequeña ceremonia de quien la va a hacer, le hace unos cortes especiales para no lastimar al árbol, para cuidarlo, para pedirle el permiso, y eso también es parte de lo que jugamos. Por eso las pelotas no pareciera, más bien tienen vida. Sí, exacto. Por cierto, un saludo al maestro Arturo Hernández del equipo Moclibachán de Tabasco. Tuve la oportunidad me llevó a una hacienda cacaotera y ahí tienen un árbol de lule, y precisamente trae los cortes verticales que parecen tatuajes y ya son cicatrices de que le obtenían el árbol, ahora sí, la sangre de la madre tierra. Y pues la pelota igual representa el sol, el movimiento, como la jícara celeste, todos los días sale. Entonces la pelota representa esto. Entonces vamos a hacer otra combinación, chicos, igual por abajo. Como ven, pues ahí se tiene que controlar la técnica para darle dirección, que se vaya recta. La capacidad de reacción igual tiene que ser muy rápida. Como ven, otros deportes, pues el soccer cardiovascular y nada más ocupa los pies, el básquetbol pies y manos, el fútbol americano pues todo el cuerpo, es fuerza y carrera. Pero como pueden ver aquí en el ULAMA, pues mis compañeros pues ocupan todo el cuerpo, suben y bajan. Entonces ya saben, está el proyecto para, ya está echado en marcha el proyecto de armar el equipo de la UNAM. De hecho, ya se llama Texocelotzin. Aquí tenemos al miembro, capitán del equipo Texocelotzin. Y pues, chicas, chicos, ya nada más esto, que se restablezca de la contingencia, pues vamos a retomar los entrenamientos para que se vayan acercando. Hay otro chico, se llama Alan, él ya va a hacer la página. Vamos a estar ahí convocando. Entre las cosas que queremos convocar es a toda la comunidad universitaria que manden un logotipo que les gustaría que representara la UNAM, y así sucesivamente. Vamos a mandarle saludos a Bismarck, al maestro Arturo Hernández, Tabasco, Luz Dávalos, Talit Gumi, Perla, maestro Lizárraga Covarrubias, nuestro maestro que nos está apoyando, al delegado de Guerrero, mi hermano Jorge Laurel, Diana Rainer. Y pues así, como saben, pues el movimiento FEMU pues está
ahorita en 10 estados y estamos revitalizando el juego con bases sólidas, con la justificación de la tradición oral que se guardó en Sinaloa, más lo que aprendemos en la base arqueológica y por supuesto la tradición oral dentro de la cosmovisión y ritos del juego. Ahora pónganse ya, chicos. Vamos a darnos un play. Por ejemplo, vean, esa se llama empollada. ¿Por qué? Porque yo me senté en la pelota, le quité el movimiento a la pelota. En náhuatl se le llama ulamaloni. Entonces le quité el movimiento y me genera un punto malo que se suma a ellos. Van a ver. Otra vez. Vean lo que exige el juego. Otra vez. Ahí, por ejemplo, otra de las reglas es que si el jugador le pega por abajo y le vuelve a pegar por abajo sin haberse levantado, se toma como punto malo. Entonces el ejercicio debe de ser, le pega, se levanta y de nuevo. Es otra de las reglas y formas que se preservó en Sinaloa. Ahora vamos a hacer pasen. Ahora vamos a pedirle a Ame
y a Dani que pasen. Vamos a jugar con ellos. Dale, chicos, va. Vean ese empollada. Se empieza a elevar la pelotita. Eso. Uy. Bien. ¿Vieron esa capacidad de reacción? Tiene que ser muy rápido. Por eso es importante el calentamiento, los ejercicios, para irlos desarrollando poco a poco. Eso. Nada más para comentarles, ayer fuimos a Ciudad Neza el domingo y hubo la inauguración de una Tlaxcli marcada. Y por qué no pensar que aquí en la UNAM nos faciliten un espacio que se pueda adaptar para que la facultad de la Casa UNAM tenga su propio Tlaxco con las medidas reglamentarias y poder entrenar en forma. Y pues que haya más difusión del juego. Ojalá Deportes UNAM, la dirección de la UNAM, pues permita ese proyecto. ¿Cómo va? Como ven las chicas, bien guerreras. Eso, amigo. Bien. Bien, equipo. Ahora pasen, chicos. Vamos a hacer un poco de estiramiento ya para ir terminando el entrenamiento. Pasen, chicos, igual, Pau, Brian, para entre todos vamos a ir terminando. Respiren, recuerden que el juego pues sí exige mucho, siempre respirar por la nariz para que precisamente no venga la sofocación y tengamos ese control. Entonces, vamos hacer respiración, ya saben, hagan su sana distancia que está de moda, hagan una media luna, porfa, un poquito más para atrás, entonces vamos a, bajamos, abrimos. Vamos tres, vamos a hacerlo en cinco. Cuatro. Ahora, como lo está haciendo Brian, vamos a colgarnos. Así. Vamos a tratar de que nuestra cabeza toque las rodillas. Igual, bajamos cinco veces, flexionamos cinco y subimos lentamente para que nuestra respiración se vaya entrando en ritmo nuevamente.
Pueden acercarse un poquito más. Así mero. Y va. Subimos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Última. Cinco. Ahora, chicos, vamos a sentarnos en el piso. Ahora en su compás. Levanten rodillas. Y vamos a que las chicas den su palabrita. ¿Qué les pareció a nuestra invitada del equipo hermano Kinametsin de Teotihuacán, Ame? Algo que les puedas decir a las personas que están viendo, las que van más adelante, sobre el juego, un poquito de tu experiencia. Bueno, pues antes que nada, pues agradecerle por la invitación, estar aquí y poder compartir con ustedes. Y pues que nunca se deja de aprender, en el juego de pelota nunca se deja de aprender. Y pues siempre llevando a cabo los entrenamientos y los calentamientos, estiramientos, todo adecuado, se llega a un buen nivel, aunque nunca se termina de aprender, es eso. Y pues muchas gracias a ustedes y a la invitación que... No, pues gracias a Ame de que vino, nos apoyó, nos hace fuertes. Y recuerden, pues, el ULAMA pues es un... es un juego ceremonial, ritual, filosófico, deporte, y pues la mejor manera de llevarlo a cabo es trabajando en equipo, dejando al lado la soberbia, la arrogancia, y siempre imprimiéndole corazón, humildad, sencillez. Ah, Pau, ¿qué les quieres decir? Pues primero mandar saludos al equipo de Teotihuacán, Kinametsin, que nos siguió desde que empezó la transmisión. Al equipo de Alcolmistli y Nezahualcóyotl, que también nos estaban mandando saludos. Y a Miquis de Ministri, que cuando lleguen a su casa seguro lo van a ver. Y también invitar a las chicas para que cuando termine la cuarentena, pues busquen un equipo y se unan, si es aquí en el de la UNAM. Ojalá que se pueda consolidar, pues que vengan a entrenar y pues que mientras vayan trabajando fuerza, resistencia, velocidad, que son habilidades que nos ayudan cuando iniciamos el juego. Y ya nada más agradecer como siempre el espacio a la UNAM. Bien, entonces, Pau, gracias. Dani, ¿algo que quieras decir? ¿Tus fans? Agradecer al espacio de la UNAM que nos otorga, pues para que todos los chavos de caigan a jugar con nosotros, a para que pues, por lo menos se enteren de un poco de nuestra cultura, que aparte de deporte es bien interesante, se tiene que tener habilidad, entonces pues es muy completo, así que vengan todos, los que nos hablan también son bienvenidos, aquí todos somos bienvenidos. Y ya, saludos a todos y abrazos, buena vibra. Gracias, Dani. Ahora Brian, chico del equipo UNAM, de Xocelotzin. Primero que nada, agradecer mucho el espacio aquí de la UNAM que nos brinda. A la doctora Emily Carreón, que también nos ha apoyado mucho, tanto en la parte científica, en la investigación. Conocer el ULE científicamente son las bases primordiales también para contribuir en este sagrado juego de pelota. Y un atento saludo a mi madre, que es su cumpleaños, que la amo mucho. Que también es una forma de ejercer una alta espiritualidad de este juego, que también hay una diferencia, ¿no? La mayoría de los hogares que son católicos, pero que en base a esta filosofía de vida, en esta espiritualidad, conocemos lo que era nuestro, las bases de nuestros abuelos, en sus creencias, en sus rituales, que son importantes y no son como nos los pintaron. Muchas gracias. Gracias. También vamos a mandarle saludos a El Gatazo, Zuli Vázquez, Nebulosa Necutli, a Ricky Chirón. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Igual aprovecho para agradecer a la profesora, la doctora Emily Carreón,
fue la primera que nos apoyó, a nuestro compañero y colaborador Neftalí, al director de deportes UNAM Valentín, igual, a la chica que está hoy tras bambalinas, también pues mandarle un saludo a toda FEMUC, empezando con los másters de Sinaloa, José Lizárraga, al maestro de Tabasco, Arturo Hernández, de Muquilbachán, al maestro Edgar y Cris de Chiapas, a Jorge e Itenia de Guerrero, a Joel y Wetzin de Puebla, Toc y Chava de Querétaro, la maestra Sandra de Veracruz, a José Luis de Jalisco, Wetzin de Guadalajara, ¿quién más? A los maestros de Quintana Roo, Jorge, su hermano, a Gandhi de Sonora, y pues de acá de Ciudad de México y Estado de México, saludos a los equipos, hermanos, colaboradores y pues a todo, ¿verdad? todo mundo, el mundo mundial, les mandamos saludos. A todos nuestros hermanos que también juegan en otros países, así que comparten cultura, que van, un saludo, un abrazo y una invitación a que vengan a jugar con nosotros, ¿sí o no? Sí. De hecho ya tenemos ahí varios nexos a través de Framework para armar equipos en Chile, Argentina, en Colombia, Estados Unidos, en la República Checa igual, ya se están armando equipos y pues imagínense más adelante torneos internacionales y que la Casa UNAM esté presente, chicas, chicos, pues anímense para poder entrenar. Como verán, pues van a decir, estos andan medio desnudos, encuerados, pero este es el atuendo tradicional del juego de pelota. Ya para concluir, pues este atuendo representa mucho. De hecho, el domingo le entregamos a Dani su atuendo, se puso bien contento. Y pues esto representa hacia los practicantes de artes marciales portar su uniforme de guerra, sus cintas. Para nosotros este atuendo representa igual, representa resistencia, representa historia, cosmogonía, y portarlo para nosotros es un orgullo. Aquí se los presentamos, se forma de 4 piezas, pues voy a hacer el striptease, la última pieza es el chimali o el cinturón, este se coloca, como verán, a media pompa, precisamente para cuidar lo que es el ano, porque luego bajamos y las pompas se tienen a abrir al hacer el golpe male, entonces este es por seguridad y aparte nos da mucha seguridad para el golpe. La segunda pieza, o de las más importantes, es la faja característica del equipo. Esta va alrededor de la cintura y pues nos permite todavía una mayor protección y fuerza. La tercera pieza es esta, se llama bota porque es donde rebota la pelota, así la definen los taures, los grandes jugadores de Sinaloa, y esta va del lado o del perfil que juegas, porque solamente en el juego se puede permitir golpear de un solo lado, si le pegas de los dos lados se toma mal, por eso solamente de un lado. Y la última pieza es el fajado o el mashlat, que como verán parece un pañalito, pero representa resistencia y tradición. Y de antemano, muchas gracias. Aquí está su equipo de Xocelotzi, Delegación Ciudad de México, Estado de México, de FEMUC. Saludos y sigan la página, la transmisión. Nos pueden seguir en Ulama México Tenochtitlán, Facebook e Instagram. Y FEMUC Ulama de Cadera, igual en Facebook e Instagram. Ahí andamos, chicas, chicos. Gracias por el espacio. Y denle duro a los caderazos.